¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Cristian Aranda. Cristian Aranda, tengo 24 años. ¿24? ¿Cómo te llamas? Cristian Aranda es mi nombre. Cristian. Disculpe. Wow. Relájate, relájate. Okay, perdón. Siéntate, siéntate. Ahora, respira. Perdón, ahora sí. Cristian. Yo quiero ir a donde tú cantas. Aquí no. Yo quiero ir a donde tú cantas habitualmente para darme la rumba. Y entonces, si quieres acompañarme donde yo canto todos los días, tendría que acompañarme al metro, a la calle. ¿Sí? Ahí es donde yo canto todos los días. A la calle me voy contigo. Lo más grande. Wow. ¿Tú cantas solo en el metro o tienes una banda? Yo tengo una banda y tocamos salsa en el metro. ¡Aquí está la banda! ¡Aquí está la banda, por si acaso! ¿Están acá? Todos los días. Sí, hay algunos. Porque hay parte de ¿pueden la pasar? ¿Cuándo son? ¿Cuándo la banda? ¿Dónde está la banda? Hay dos en este momento. Somos como ocho en realidad, como siete, pero en este momento hay dos. Por ahí dos de la banda, que pasen. ¡Sí! ¡Hermanito, la rompiste! ¡Lo lograste, bro! ¡Lo lograste! ¡Sabroso! ¡Muchas gracias! Bueno, esto nos dedicamos nosotros, tratamos de entregar un poco de música, alegría a la gente. Wow. Esto nos ganamos la vida, en realidad. Esto es lo que nos da para vivir a nosotros, al sustento de nuestras familias. Hay todo detrás, un esfuerzo, una dedicación. Exacto. Mira, la canción que acabas de cantar para nosotros significa mucho, canción de cubano, ¿no? Claro. Yo lo sé. Y más de esa gran cantante, Celia Cruz, que para nosotros es nuestra reina de Cuba. Así es. ¿No? La reina. Mano, afinación perfecta, determinación en la canción, interpretación. Sí. Qué poder. Tu voz me gusta. Sí. Y tú eres la alegría y nosotros somos la alegría. Eso. Es decir, ¿quién mejor para ti? Fíjate que venir a mi team. Que nosotros nos vamos para el metro contigo. No, vamos para ir contigo al metro a cantar. Vamos ahí. Te lo prometo. Okay. Te lo prometo. Con tu banda. Okay. Ahí. Okay, y mira, si nos gusta mucho, dejamos la banda en Miami y nos quedamos con tu banda. Maravilloso. Así que nada, son cuatro artistas maravillosos, cuatro coaches. Yo quiero decir que te algo. Están, permiso. Permiso. Sí, pues, por favor, favor, Beto. Por favor, Beto. Déjame manipular. Cuando un poco tú termines, voy yo. No, si se te acerca y te mira a los ojos, es como un en la película de Mowgli. La serpiente. Pero se le acerca la serpiente. Si te unes al team, gente de zona. Siento que puedes abrir tu espectro musical. En mira, vamos a dejar que Beto hable. Cortito, y cortito. Y tú determinas, ¿ok? Perfecto. Venga. Okay. Evidentemente saben cómo es el juego. Tienen que elegir a uno. Yo sé que no tengo ninguna posibilidad de que me elijan a mí. Sin embargo, quiero... No, pero... Bueno, o sea, a lo mejor no se rompen. Sí, claro. Pero debo decirte que... Antes de dar vuelta, yo no estaba seguro si era un hombre el que cantaba. Es que yo mismo iba a decir, yo pensé que era una chica. Sí, esta canción está en el tono original. Y esa colocación nasal, sí, como Celia Cruz y todo eso, o sea, sí, realmente sorprendente. Y ustedes deben ser también maravillosos en lo que hacen. Así que gracias, felicitación bueno, para la banda. Bueno, si me eligen, sería la bárbaro. De veras, increíble. A mí me gustaría también decir algo. Y dirigirme a los músicos chilenos callejeros, mandarle un abrazo a todos los cabros que hacen el aguante constantemente, eso, y que en pandemia lo pasaron muy mal. Yo me siento realmente con una responsabilidad privilegiada de estar acá, pero también entiendo que desde mi privilegio tengo que agradecerle a ustedes porque ustedes son los que sostienen la identidad de la música chilena así en la es calle. Así que muchísimas gracias, gracias por gracias todo lo que hacen, cabros. Son una inspiración. Y tu voz, en particular, es la que le da el nombre a este programa. Porque el hecho de que nosotros no hayamos podido identificar si era un hombre o una mujer, sí, es lo que le da tu característica principal. Entonces, yo sé que claramente aquí hay como una... Hay un feeling aquí que lo siento. Pero en nombre de una artista chilena que... Sí, perdón, tengo que ser honesta. Tengo que ser súper honesta.
te quiero dar gracias tanto a ti como a tu banda. Gracias, cabros. Aguante gracias. La música gracias. Chilena. Gracias. Aguante. Eso. Muchos callejeros que me hay mucho talento en la calle. Y de repente hay falta de oportunidades como esta. Sí. Yo de verdad agradezco al programa, agradezco a Dios que me dio esta oportunidad de estar acá, porque no siempre se tiene en el ámbito de la música, sobre todo en la calle, es difícil salir de eso. Sí. Pero aquí estamos. Ahí estamos. Aguante. Bien, gracias. Aguante. Increíble. Mira, yo tengo, como dice Beto, yo la tengo clarísima, ¿verdad? Porque, bueno, yo soy costeña. Mi abuelo era cubano. Entonces, esa sangre y ese desorden lo traigo. Aunque ellos son mucho más que yo, ¿verdad? Porque nacieron ahí. Eso lo tenemos clarísimo. Tu voz es impresionante porque, la verdad, yo pensé que eras mujer. Dije, uy, qué bien canta esta chica. Porque tu voz es muy aguda. Es muy aguda, pero muy bien afinado. Y de verdad, para ustedes no ser costeños, tienes ese sabor que solamente los costeños tenemos, pero no siempre es así. Claro. Así que bueno, yo sepa dónde tú vas. Yo sepa dónde tú vas. Mira, para allá, es como que para allá, Ay, no, pero yo le quiero pedir a la banda, sí, que haga esto, el que baracumbara cumba, kimbamba, kimbaracumbara cumba, kimbamba. Yo puedo decir algo. Venga, venga, porque yo quiero hacer este dueto contigo porque yo no me quiero ir. Es que yo sé que usted tiene una versión de esta canción. Oye, sí, yo gracias. Sé que ella tiene una muy buena versión con Celia y esta así canción es. La estudié demasiado y tuve a usted también la escuché. Qué honor, Dios, de cantar con yo con la usted. Reina, la así señora es. Celia Cruz, te felicito, mi muchas amor. Gracias. Y ya sé para dónde vas, pero bueno, canté. Tan claro, tan claro. Un honor para mí decir ahora que yo canté esta versión con usted también. ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga, venga, eso! Y con usted también. ¡Eso! ¡Eso, papá! Bueno, llegó la hora. La hora. Es tu momento. Ay, de decidir. Voy a dejarme llevar por el instinto, por el corazón, lo que siento en este momento. ¿Quién me puede quizás impulsar un poco más? Y yo me voy con... Era claro. Buena decisión. Vamos a cantar en el metro. Saluda que ya nos vemos. Muchas gracias. Gracias.